Sí, fíjate, en la calle principal que comunica a la escuela Paulina Valenzuela y en los alrededores se han estado dando algunos atracos, pero lamentablemente la policía y su patrullaje han quedado muy cortos ante la delincuencia que está reinando en este pueblo. Ojalá que el general asuma su rol y ponga a esos policías a hacer su trabajo, que es para eso que ellos están, para salvaguardar la seguridad ciudadana. No, no, no hay hora, no, no hay día, no hay nada. Noche, madrugada, cuestión de día. Ellos lo hacen en el momento que ellos entienden que la calle está más desolada. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que se inicie la construcción del puente de Ugamba, porque ciertamente ya estamos cansados de tantas promesas de que se va a hacer y que ya vamos a iniciar y nunca se hace. Nosotros estamos reclamando un puente vehicular. Vehicular porque entendemos que es el desahogo de las comunidades que hacemos vida por esa vía que ha sido tan transitada últimamente y que entendemos que es la salida viable para el desarrollo de estas comunidades.